Es un proceso largo. Ya, pues a la edad que yo tengo, he tenido un bagaje grande en la vida para darme cuenta que iba a ser artista. Decidí estudiar artes, pues el proceso resultó que me gustaba la pintura. Encontré que el trabajo en el taller era como lo más cercano a mi personalidad. Haciendo caso de los procesos académicos en la universidad y de todo lo que pues se veía en arte y en los ejemplos artísticos, el motivo de mi obra siempre fue la figura femenina. Fue una de las formas para mí, para conocerme a mí misma, y en parte pues pude ahondar en la memoria fotográfica de mi familia, basándome también en la historia del arte. Y por eso pues llegué a desarrollar estéticamente y en formato bidimensional la figura femenina. Parte de lo que de llegar a la figura femenina fue por la historia del arte, sacando como ciertas partes del cuerpo humano, y la mayoría de las obras de arte pues eran el objeto, eran las mujeres. Una forma de conocerme a mí misma por ser mujer y cómo somos pues las mujeres en general y todo lo que hemos sufrido, digamos, viviendo la existencia humana, en una forma de decirlo. Luego, cuando empecé a investigar lo de las fotos, digo, mi biografía familiar, empecé a descubrir que la mayoría de las historias de las mujeres eran trágicas. Y la mayoría de los familiares eran mujeres. Entonces, fue pues interesante porque digo que esa carga emocional hace parte de la construcción de uno, digamos, como ser hijo o hija, los patrones que se puedan repetir y cómo pues alterarlos y cambiarlos pues para que sean diferentes. Eso es como un análisis psicoanalítico. Yo uso mucho la palabra psicoescarbar, cosa que hago en mi taller y lo utilizo pues para crear las figuras. Esta exposición se trata de cambiar un poquito la forma con la que venía yo trabajando antes. A raíz de las cuarentenas, estar un poquito más encerrada de lo normal y tener que forzarme a trabajar más concentrada en el taller, descubrí que no estaba tan concentrada, por eso se llama dispersa la exposición. La suma de todas esas imágenes hicieron como que girara un poquito la forma de ver la figura humana y pues a la figura femenina. Entonces surgieron unas imágenes como que no tenían zapatos porque una forma de parar y la cuarentena y la pandemia es como bajarse de los zapatos. Esa fue como una reflexión particular que hice como en un momento, en un instante, pues. Y se me ocurrió que podía pues pintarlas. Antes trabajaba con acetatos, entonces ahora no, ahora las pinto y pues resino directamente sobre las obras. Las náufragas eran una historia anterior a la pandemia, precisamente digamos, un año y medio antes de la pandemia. Digamos, es una figura femenina desnuda, realmente, pero no tenía que mostrar literalmente que fueran desnudas. Para mí fue un ejercicio interesante porque como el vestido de baño no existe, para mí es como si estuvieran desnudas, pero pues para el público general, inmediatamente pues la sociedad construye que está desnuda. Está en la atmósfera del fondo con capas de resina y luego la parte pues de la figura humana es lo único que está. Esto no está pintado en ningún momento y pues para mí es una reflexión de vacío. Es el ser humano, pues la melancolía, la depresión, la angustia, toda esa carga emocional. Que en el fondo pues hay una gran nada, que uno no sabe muchas cosas, pero pues ahí está y la sensación, la percepción es de vacío. Es la ausencia de algo y sobre todo con los ojos y la cabeza es más la idea de no ver, lo que no ves no existe también o no sientes.
a veces siento que también hay como un fondo violento en eso que yo no lo muestro literalmente. Hay una carga violenta que yo no la pongo literal. Hay una realidad exterior que es agresiva de alguna forma. Entonces, no verla o no sentirla es una forma de negación. Hay unas imágenes que se repiten, pero nadie se da cuenta. Por las fotos de mi mamá en blanco y negro. O sea, esas mujeres que se ven divinas en esas fotos, algunas en color, algunas en blanco y negro, con esos vestidos, y ellas además tenían que posar y ser juiciosas y ser ordenadas. Eso era lo que yo editaba. Yo trataba más de editarlo el vestido, porque el vestido era el que te construye como mujer. Sobre todo esa época súper femenina, o sea, el vestido era un gesto muy, muy femenino que marcaba mucho la feminidad en las mujeres. Entonces yo empezaba a trabajar, era como cambiando, como cortando, deconstruyendo esa triangularidad, el rectángulo del torso. Esta figura es la única que tiene tres piernas. Y es que a raíz de la meditación y a raíz de todo ese ejercicio mental que yo empecé a hacer por la cuarentena, empecé como a observar mucho los sueños y a tener, yo dije, esto es una referencia totalmente onírica. Yo digo que para nosotras eso es un chiste, decir que tenemos tres piernas. O sea, los que tienen tres piernas son ellos, no nosotras. Entonces es una cosa muy sacada para mí de los cabellos, que yo digo, pero a ver, a mí me gusta Leonora Carrington y Frida Kahlo y me gustan las surrealistas. Entonces como que yo digo, ese es un camino por donde también puedo andar.